Hola a todos y todas. Hoy os traigo la revido de un libro. En este caso es Palmeras en la nieve de Luz Gabás. Es de la editorial Temas de Hoy. Tiene, si no me equivoco, creo que 720 páginas aproximadamente. Sí, unas 720 páginas y bueno, como siempre os voy a dar la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, en mil novecientos cincuenta y tres, y Killian abandona la nieve de la montaña ostense para iniciar junto a su hermano Jacobo el viaje de ida hacia una tierra desconocida, lejana y exótica, la isla de Fernando Poe. En las entrañas de este territorio exuberante y seductor le espera su padre. Un veterano de la finca Sampaca, el lugar donde se cultiva y tosta uno de los mejores cacaos del mundo. En esa tierra eternamente verde, cálida y voluptuosa, los jóvenes hermanos descubren la ligereza de la vida social de la colonia en comparación con una España en corseta y gris. Comparten el duro trabajo necesario para conseguir el cacao perfecto de la finca Sampaca aprenden las diferencias y similitudes culturales entre coloniales y autóctonos, y conocen el significado de la amistad, la pasión, el amor y el odio, pero uno de ellos cruzará una línea prohibida e invisible y se enamorará perdidamente de una nativa. Su amor por ella, marcado en unas complejas circunstancias históricas, y el especial vínculo que se crea entre el colono y los oriundos de la isla transformará la relación de los hermanos cambiarán el curso de sus vidas y serán el origen de un secreto cuyas consecuencias alcanzarán en el presente. En el año 2003, Clares, hija y sobrina de ese par de hermanos, llevada por la curiosidad del que desea conocer sus orígenes, se zambulle en el ruidoso pasado que habitaron Killian y Jacobo y descubre los polvorientes de ese secreto que finalmente se ha entrañado. Será desempeñado, perdón. Bueno, es un libro que me ha encantado, que aparte de contar, de ser un libro histórico en sí, de contar la época de las colonias españolas, eh, durante la época de Franco, es un libro que nos cuenta una historia de amor, historias de amistad, entre gente de diferentes razas que en esa época no estaba bien visto, bien visto, perdón, la relación de hermanos, los secretos que intentarán que se sa que salgan a la luz, equivocaciones también por estos secretos, es un libro que me ha encantado, de hecho creo que me lo leí en una semana, y ya veis que es un pedazo de tocho considerable, y totalmente eh, recomendado, si os gusta tanto la novela histórica, como la novela de misterio, como la novela de amor, recomendable totalmente. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchas gracias por estar ahí.